es un honor y estoy muy agradecido. Y obviamente, pues aquí estoy en el gimnasio, como ven, estoy en el gimnasio, voy a entrenar al 100% y voy a hacer hasta lo imposible para quedarnos con ese cinturón, esa pieza en México. La verdad que me siento muy contento y agradecido con todos ustedes. Me siento muy contento porque seré el único peleador en ganar todos los títulos en este peso y pues uno de los pocos en la historia del boxeo. La verdad que me siento muy contento y por regresar al NBA, que ha tenido mucha historia también, es para mí, un orgullo estar en esa arena que ha tenido mucha historia. Ya he peleado ahí, la verdad que la vibra se siente diferente. Me siento muy contento, muy motivado, estamos muy motivados porque es un logro grande en mi carrera y pues un logro muy grande para todo México. Por ahí el perro que ladra no muerde, yo la verdad es que no ladro mucho, pero sí muerdo, ya lo han visto, ¿no? Entonces, no sé por qué diga eso, el que está hablando mucho es él, pero pues se lo voy a cobrar el 6 de noviembre. La verdad es que mis emociones las pongo arriba del cuadrilátero y me gusta hacerlas, soltarlas con inteligencia. Durante todos estos años he aprendido y creo que la experiencia es la que me da esa paciencia, ¿no? Y esa manera de hacer las cosas, de obviamente estar con ese sentimiento de quererle arrancar la cabeza, pero al mismo tiempo pues hacerlo con mucha inteligencia. Sí, la verdad que sí, ser el primero es algo que nos tiene muy motivados, pues es lo que hemos estado buscando, seguir haciendo historia y pues ahora sí que en pocos meses hemos ganado muchos títulos, hemos ganado a todos los campeones, estamos a un paso de ser uno de los pocos en la historia de ganar todos los títulos y me siento muy contento. Y lo demás, la verdad es que no me preocupa en absoluto, ¿no? Al final de cuentas, vamos a estar él y yo arriba del cuadrilátero y si se suben los dos, también no tengo problema. Entonces, no me preocupa nada de eso. Se pueden juntar tres, cuatro de ellos y no hay problema. Hola, les saluda Lindsay Casinelli. Y si te gusta el boxeo como a mí, no dudes en suscribirte, darle like o comentar a esta página Boxeo de Knockout para la mejor información del mundo del pugilismo. Ya sabes, ahí te esperamos.